Debido al desplazamiento de la onda tropical número 8, lluvias y tormentas eléctricas se estarán presentando en gran parte del país, informó el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER. Comentándoles que la tormenta tropical Brett, que venía en dirección a Nicaragua, tal y como lo estábamos esperando, quedó desinhibida, quedó degradada en las aguas del Océano Caribe Central, del Mar Caribe Central, donde las condiciones de desarrollo le eran totalmente adversas. Sin embargo, la nubosidad o los restos, si lo podemos decir de esta manera, continuaron moviéndose hacia el oeste y en estos momentos está alcanzando la costa caribe nicaragüense, formado ya como una onda tropical. Esta onda tropical va a iniciar su proceso de incursión al territorio nacional, seguramente va a pasar hasta el Pacífico nicaragüense a todo lo largo del día de hoy, dejando caer pues en su traslado lluvias a lo largo de todo el territorio nacional. Esto podrá incluir el Pacífico nicaragüense, en donde estas lluvias seguramente las podremos ver ya en horas de la tarde y en las primeras horas de la noche. Al salir al Pacífico nicaragüense, muy seguramente va a fortalecerse, va a integrarse a un sistema de baja presión que en este momento está frente a las costas de Costa Rica, que se está moviendo muy lento, pero de manera permanente hacia el noroeste, y muy posiblemente este centro vaya a formar seguramente un ciclón tropical en las próximas horas o días. Por tanto, esto nos va a estar ocasionando para martes, seguramente para mañana, movimientos de viento que vendrán desde el Pacífico hacia el territorio nicaragüense, y con ello pues va a ocasionar que permanezcan algunas lluvias todavía para el día mañana martes y posiblemente el día miércoles. Siempre en horas de la tarde y noche las lluvias serán un poco más, dijéramos, más fuertes hacia las zonas occidentales, mientras que el resto del Pacífico nicaragüense se mantendrá con lluvias ligeras. Tendremos un pequeño respiro, podríamos decir, a mediados de semana en términos de lluvia. Descenderá la actividad de lluvia y posteriormente, hasta viernes, sábado, nuevamente habrá un nuevo incremento en la actividad de lluvia, dado que tendremos ya la onda tropical número 9 entrando al territorio nacional, lo que provocará nuevamente pues las ocurrencias de lluvias en el territorio. Para Noticias 12, Gloria Campos.